Bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tenemos el placer de hablar con Pavel Giroud. Está aquí en Madrid, por supuesto ha participado en todas las manifestaciones que están haciendo a favor de las manifestaciones en Cuba, del pueblo cubano. Pavel, tenemos que empezar, ¿no?, la entrevista, además de hablar de tu trabajo, que por supuesto llegará ese momento, hablando de las manifestaciones en la isla, en Cuba. ¿Cómo te has sentido tras ese domingo, ese 11 de julio, que bueno, todos supimos que salieron miles de cubanos a las calles? Bueno, lo primero que te quiero decir es que yo no he estado en todas, yo he estado en algunas manifestaciones, se habrán hecho muchas en las que yo no he estado, porque de pronto alguien dice, yo no lo he yo visto no lo aquí. Vi. No, he estado en dos manifestaciones aquí en Sol. Justo una, el primer día, estaba, recuerdo ese domingo, comiendo con unos amigos, artistas, y nos llegó la noticia de lo que estaba ocurriendo en Cuba. Y acto seguido vimos en nuestros teléfonos que habían convocado en Sol a la gente y para allá fuimos. Fue muy emocionante porque entonces había gente ahí dando noticias, entre reggaetón y reggaetón daban noticias alentadoras, se decía que el pueblo se había lanzado a las calles, que la policía estaba con el pueblo, que se habían ido en un avión, empezaron a dar una serie de noticias que nos ilusionaron mucho y estábamos, aquello terminó en una fiesta. Aquello terminó en una fiesta. Luego llego a casa, despierto a la mañana siguiente y comienzo a ver las imágenes, la realidad. Y no me pude contener, hice un vídeo, lo hice así, salió como un, si un poeta se sentara a escribir algo que le brota de pronto. Me siento, cojo algunas imágenes, hago un vídeo con el himno nacional tocado por Arturo Sandoval, que era una cosa que yo tenía aquí, que creo que Diario de Cuba fue quien lo registró precisamente, sí, porque creo que lo tomé de la página de Diario de Cuba, y salió ese vídeo, y en cuanto lo colgué, bueno, el vídeo en nada tuvo 130.000 visitas únicamente en Instagram, y por ahí se replicó mucho, mucho, y dije, bueno, por lo menos siento que algo estoy haciendo, ¿no?, con la expansión de la verdad, porque realmente uno aquí, por mucho que haga, siente que es una mierda cuando se compara con lo que está haciendo la gente allá, ¿no? Que se está arriesgando. Y todos los días llegan imágenes que son devastadoras. Y eso te quería preguntar, ¿cómo es que te informas de lo que sucede allí? Porque hay muchas fake news, hay muchas imágenes que han salido que tal vez no son la realidad, que están manipuladas. ¿Cómo intentas informarte para tener la información pues lo más verídica posible? Bueno, el otro día escuché a alguien que dijo, yo quiero que se caiga Díaz-Canel para dormir, para por lo menos dormir 8 horas. Y me dio mucha risa, pero hay parte de verdad en ello, porque yo desde ese día no he dormido. Yo no me guío mucho por las noticias, por ninguna. Yo por los vídeos que hablan. O sea, soy hombre de audiovisual de y de tengo imagen. Claro que una imagen habla más que mil palabras. Entonces, las imágenes donde veo la barbarie, o sea, imágenes en las que veo ese vandalismo del que hablan ellos, muy pocas en comparación con la barbarie que están acometiendo ellos. Entonces, eso es lo que yo veo. Y eso es lo que yo replico luego en mis redes, ¿no? Lo incuestionable. Todo lo otro es relativo. Yo no sé si este militar fue a dar un golpe de Estado, si el otro, hay muchos, como te conté, ¿no? El primer día nos bombardearon en esa plaza, replicando otras noticias de youtubers de aquí y de allá que nos ilusionaron y era un cuento chino aquello, era idílico. La única verdad creo que se contó es que la gente salió a la calle y que sacaron a la Virgen de la Caridad, porque recuerdo la frase que dijeron era Cachita está en la calle y todos nos quedamos así como... Pero eso, yo... En busca de la imagen. Sí. Sí, porque todo lo otro es muy relativo y depende de quién dé la noticia, de cómo la dé, de los matices que le dé. He visto incluso que han cogido imágenes imágenes y sonidos de Díaz-Canel cuando se refería a cómo son los mercados o las tiendas en el extranjero. Entonces hace muchas manipulaciones de un lado al otro. A ver, que si de este lado hay cuento chino, también. No te cuento yo de lo que están haciendo ellos, que ya es una desvergüenza. Es una desvergüenza. Cada vez que me llegan unas imágenes de la televisión cubana o algo así, yo digo, pero ¿cómo se puede tener la cara tan dura? Cuando lo veo hablando a él,
renegando de lo que dijo, diciendo que es mentira lo que se dice de lo que dijo, pues me insulto porque digo, pero este hombre, ¿dónde tiene la cara de concreto? Hace rato no escuchaba eso. Porque todos lo hemos visto decir lo que dijo. Y desde el gremio cinematográfico, ¿cómo cree que los artistas, los directores de cine que estén fuera de Cuba, incluso los que estén dentro, pueden ayudar y puedan apoyar a que haya un cambio positivo en la isla? Bueno, yo creo, yo lo estoy haciendo a mi manera, yo todos los días hago algo, hago algún vídeo, a veces más en clave humorística, a veces más conmovido, o sea, han salido todas estas cosas. Y yo siento que sí, que hay una comunión. Yo veo que todo el mundo está replicando, que todo el mundo está apaciguando su ego un poco y colaborando en una causa común. Uh-huh. Que es que eso termine ya, porque luego a mí hay cosas que yo sí, por mis principios, me niego a hacer, como arengar a que la gente allá se vaya a la calle. Claro. Yo desde aquí no voy a hacer eso. Yo, si bien en Cuba nunca fui un ser beligerante, como puede ser Otero, Alcántara, o como puede ser Junior, o muchos de estos muchachos que el adjetivo que se me ocurre para ellos, el primero que me viene a la cabeza es, aunque dije beligerante, el real es valiente. Valiente. Son muy valientes. Uh-huh. Yo sí siempre tuve una postura crítica en Cuba, porque yo era de la opinión que desde tu parcela, siendo crítico desde tu parcela, sin el machete en la mano, si cada uno hiciese eso, se podía construir un mejor país. Yo era de esa opinión. Luego emigré de una manera no radical, porque yo voy a Cuba cada 2 años y he ido ahí a rodar algo, alguna cosa pequeña. ¿Ahora tienes miedo de regresar a Cuba? No, ninguno. Ninguno, y estoy tirándole más duro que nunca, porque realmente esto, uh-huh, ¿qué es lo que yo digo? Ya las medias tintas no valen. Hay que tirarle con bazooka porque es demasiado, porque lo que hemos visto, yo no sé, pero para mí ha sido un antes y un después. Sí. Para mí ha sido un antes y un después. Yo le decía a un amigo mío de estos que hay aquí, muchos, a ver, yo voto a la izquierda en España, yo voté al PSOE, yo voté a Carmena, fui de los pocos que votó a Gabilondo aquí en España. Entonces, yo estoy completamente decepcionado de lo fácil que le dicen dictador a Franco y el trabajo que le cuesta llamarle dictadura a aquello. Exacto. Viendo lo que hay, porque yo le decía a este amigo que te comento, yo entiendo tu fascinación con Fidel Castro y Che Guevara porque subieron, o sea, el marketing de la Revolución Cubana es de los que mejores se han hecho en la vida. Con la foto del Che, todo muy... El marketing de la Revolución Cubana es de las cosas que mejor se han hecho. Y Fidel y Che son unas personas que supieron venderse muy bien al mundo, como héroes, ¿no? Y entiendo que como personajes que son, mucha gente se fascinara con ellos. Vale, te admito eso. Yo no lo entiendo, yo nunca me fasciné con ellos, pero entiendo que ejercieran cierta fascinación. Ahora bien, después de haber visto lo que se ha visto en streaming, en directo, en todo el mundo, que te niegues a llamarlo por su nombre, que lo bañes con medias espuma tintas, y que luego seas tan hipócrita, porque cuando la derecha apoya una ley mordaza, son unos fachas. Cuando la derecha vota en contra del matrimonio igualitario, son unos fachas. Y todo eso se hace en Cuba. ¿Y por qué no los llaman así? Sí, ¿por qué no cuando, se posicionan? Cuando el gobierno de Mariano Rajoy arremetió contra los manifestantes en Cataluña, dijeron barbaridades. Le dijeron hasta mamía. Y ahora son incapaces de condenar lo que está ocurriendo allá, que es exactamente eso. Uh-huh. Eso que condenan a diario. Yo espero que a partir de ahora Pedro Sánchez no le llame a Francisco Franco dictador, sino que le llame señor no demócrata, tal cual se refiere él a Cuba. Sí, pero igual estoy de acuerdo con eso que dijo Pavel, sobre que no se le puede pedir, ¿no?, a los cubanos que están adentro, que están en las calles, porque si al final uno está pidiendo libertad de expresión, también hay que respetar, ¿no?, la libertad de expresar de las personas adentro. Y ha habido muchísimas personas que fuera de Cuba están en las redes sociales pidiendo. Sí, demasiado. Yo entiendo el sentir,
pero es decisión de cada uno y sobre todo cuando eres tú el que te está arriesgando dentro de claro, de, es muy fácil, es muy fácil. Mira, hay demasiados bocones fuera de Cuba que si en Cuba hubieran gritado un poquito, las cosas hubieran cambiado mucho. Si hubieran alzado la voz un poquito, no salieran machete como los que te nombré, no, como lo hacía yo, como lo hacíamos mucho, ¿no? Alzando la voz un poco, negándose a formar parte del circo, tan fácil como eso, como sí. Negarse a formar parte del circo. Se hubiera logrado mucho, pero muchos de estos bocones que están aquí, que están en los Estados Unidos, que están en todas partes, que gritan y gritan y arengan y echan a fajar a la gente, en Cuba no tiraron un ollejo. Es así, esa es la realidad. Y Pavel, para ti, ¿cuál sería la solución? Desde tu opinión, que por supuesto es subjetiva. La solución de Cuba no la tengo. Bueno, lo que digo siempre, que es muy fácil hacer el diagnóstico, pero es muy complicado curar la enfermedad. No sé, depende de los acontecimientos. No es lo mismo que esa gente se rindan, que los veo aferrados. No es lo mismo que esa gente claudiquen, a que se dé o un golpe de Estado o a que se dé... O sea, no sé. Las circunstancias son invaluables para mí. De verdad, yo no tengo una... Yo sí creo que con que Cuba se acerque a ser un país normal, vamos, pobre. Es un buen paso. Pobre, con necesidades, con carencias, aunque con muchas virtudes que no se explotan también. Con que sea un país normal, en el que haya libre economía. Pues, por ejemplo, mira, China es un país con una recia represión ideológica, pero cuando vas a la lista de los países con más libertad económica individual, es el sexto, el quinto, el sexto del mundo. Sí. Entonces, yo lo que no, yo que tampoco quiero ya ese teque y esa ideología desde que me levanto, a cambio de prebendas económicas. Ese país tiene que cambiar radicalmente. Y como se construyen los países, es desde abajo hacia arriba. Cuba es un país que se ha construido desde arriba hacia abajo. Entonces, tú tienes que fomentar el desarrollo individual, económico, de pensamiento, etcétera, para que el país crezca. Luego, ese país tiene muchas bondades, cada vez menos, porque lo que va quedando es el terreno, pero que todavía son salvables, yo creo, a nivel individual. Entonces, yo creo que si... Que si cada uno desde tal vez su claro. Su posición pueda... Porque es que son tan arrogantes, no se dan cuenta que mucha de esa gente que estaba... Que llaman plebe, ¿cómo llaman? Escoria, no escoria, sé. No, le han dicho, ahora no me sale la palabra. Marginales. Esto. Esa gente, mucha de esa gente, hasta hace 3 años te llenaba la Plaza de la Revolución. Porque no te creas que todos los que hay ahí son disidentes toda la vida, ¿no? La gente está hasta aquí. Entonces, si tu arrogancia no te permite ver que necesitas un cambio. Ceder, ya no un cambio, necesitas renunciar. El modelo está agotado. El modelo está agotado. Y que la izquierda internacional asuma que apostaron al caballo equivocado. Tan simple como eso. Porque aquí no estamos hablando de ideología. Aquí estamos hablando de una dictadura. Y las dictaduras da igual si son de derechas o de izquierda. Tan malo es Pinochet como el coreano. Los extremos se tocan, es así. Pavel, y bueno, ya yendo hacia tu trabajo, cuéntame en qué estás trabajando ahora mismo. Acabo de terminar una película documental. De un largometraje documental, acabo de terminar de editarlo porque ahora viene el proceso de postproducción, que está centrado en la Cuba en la Cuba cultural de los años entre los años 61 y 71, o sea, va un poco desde eso que llaman palabras intelectuales, que yo odio el término, yo le llamo encuentro de Fidel Castro con los intelectuales en la Biblioteca Nacional. Me niego a la nomenclatura esa que es persistente, hasta el 71, hasta el inicio del quinquenio gris. Entonces es una historia que, para mi sorpresa, en los tests que he ido haciendo, no es un fenómeno local como obra fílmica, sino que la gente se ha visto, gente de aquí, de muchos países, se ha visto, o sea, la ve con gran vigencia y con gran poder de propagación, ¿no? Que lo tiene, parece. O sea, ¿y cuándo sale? Debe ser a final de año.
o inicios del año próximo. A finales de año debo tener la lista. A inicios del año próximo esperamos estrenar algún festival bueno, una cosa así. Pues muchísima suerte con eso. Sí, luego estoy con una serie, con otra película que debo rodar en Colombia el año que viene. O sea, no he parado. Qué bien, porque además con el parón del COVID, retomar ahí con fuerza, siempre se agradece. Bueno, este documental salió gracias al parón del COVID, porque era un documental que yo tenía pendiente, está hecho únicamente con material de archivo, y solo en una ocasión como esta, en que tenía tiempo para dedicarme plenamente a algo, hubiera podido hacerlo, y fue lo que hice. Muy bien, que aprovechaste ahí entonces la oportunidad. Pavel, ¿trabajo propio que más te llena? ¿Trabajo propio que más me llena? ¿Te refieres al trabajo que más yo he hecho? ¿Alguna obra, una película, un corto? Siempre la última, porque de las otras me olvido. El otro día estaba hablando con Giomis Martínez, que es un actor que lo entrevistamos hace poco, trabajó contigo. Sí, era protagonista de mi primera película y no recordaba el nombre del personaje. Y yo le digo, parece mentira, y me dijo, ¿cómo se llama? Y yo tampoco lo recordaba. Yo no me acuerdo. Jorge. César. Ah, sí. Pero porque me lo dijo él, yo tampoco lo recordaba, porque cada vez que me refería a esa película, yo le decía joven fotógrafo. Entonces llegué a olvidarme el nombre de un personaje que creé y se olvidó el actor que lo interpretó. Pobrecito el personaje, ¿no? Como huérfano de nombre. Yo creo que los dos lo guardamos con mucho recuerdo, pero que los dos estamos mirando adelante y no atrás, ¿no? Y yo creo que es importante. Después, ¿qué más da que se llame César? Sí, lo que importa es la de Obama. está bueno el nombre. ¿Te ha pasado alguna vez que un actor ha venido y te ha cambiado la dinámica que tú tenías creado para un personaje? Que tú tenías un personaje planeado y va a ser así, así, así. Y de repente el actor lo ha interpretado de una forma y te has dicho, le puedo dar esta tinta. No así exactamente, pero sí en los cuestionamientos del actor, el que yo haya transformado personajes y en las características del actor en que yo haya transformado personajes, porque también, por ejemplo, Camila Arteche, con el personaje que yo tenía para la acompañante de ella, se llamaba Lisandra, ese sí lo recuerdo perfectamente, porque está fresco, y es un personaje que a raíz de todos sus cuestionamientos, las preguntas que me hacían, fue un personaje que creció mucho, creo que entre los dos lo complementamos. Era un personaje que era mucho más plano en el papel cuando lo escribí, en aquella primera versión que ella leyó, y luego ya en la versión de rodaje creció mucho, y luego con su interpretación creció. Pero bueno, eso pasa con todos los actores, que o bien te lo achican o te lo engrandecen, ¿no? Sí, es verdad. Te quiero preguntar si hay algún artista en específico con el que te falte trabajar y digas, quiero que interprete un papel que yo haya escrito. Muchos, sí. Si me ha pasado, no, una, lo hablaba el otro día con una amiga actriz, con Laura Ramos, que es terrible que muchas veces, y lo he hablado con Fidelito, otro amigo actor que vive aquí en Madrid, muchas veces piensas en un actor para un personaje, incluso llegas a compartir cosas con él, y luego cuando seleccionas a otros actores para la película, ves que él de pronto no cabe porque compite con los otros. Es como un equipo de fútbol. Tú tienes a Messi, a este, al otro, y de pronto te traes a Neymar, te traes a Griezmann, te traes a todos esos jugadores que juegan prácticamente igual y dices, pero ¿dónde lo pongo? Entonces necesitas uno alto, grande y feo que sea defensa, otro chiquitico y hábil, no sé qué, otro que sea rápido en el centro del campo. ¿Tiene que ser feo? Los defensas yo creo que deben ser feos. Asustan más. Es una teoría que tengo. Aunque con la bueno, teoría. Sergio Ramos es guapo y es muy buen central. Asusta. Sí. Pero así pasa en la película. Eso me ha pasado mucho, que pienso en ti para un personaje. Y luego hay otra actriz que no he encontrado ninguna otra para el protagonista y me convence, pero de pronto tienen los mismos ojos, las mismas, el mismo pelo. Bueno, el pelo te lo puedo cortar, te lo puedo cambiar. Tienen la misma dicción, el mismo color de voz, la misma actitud ante la cámara y dices, tengo que sacrificar a uno. Y esas son de las cosas más incómodas que yo he tenido que sufrir como director. ¿Y con quién no has tenido que sufrir? ¿Con quién no he tenido que sufrir?
Bueno, mira, con Yotuel yo no sufrí nada porque llegó después de una intensa búsqueda. Y cuando lo encontré, era él. Era él. Luego hay otros personajes que he tenido que decidirme así. Por ejemplo, Jazz Vilá en El Acompañante, que hace el personaje villano prácticamente de la película. Yo tenía otro actor contemplado para ese personaje. Pero luego, cuando elijo a Mandy, a Armando Miguel y a Yotuel para el personaje, que digamos son dos hombres guapos, cada uno a su estilo, pero son dos hombres atractivos. Luego este actor también era un chico demasiado atractivo y demasiado como en el perfil de ellos dos. Entonces yo dije, pero esto va a aparecer de pronto en Mr. Universo y no una película. Entonces ya faltaba un defensa por ahí. Sí, no, ya Vilá, que también es encantador en su estilo. Me convenció porque yo realmente no había pensado para él ese personaje y él se leyó el guión, no sé cómo, todavía es un secreto que tiene guardado. Se leyó el guión, se transformó en el personaje y tan pronto lo vi dije, no, es él. Porque también creaba creaba distanciamiento con los otros personajes y eso es bueno que en una película, ¿no? Porque si no parece una serie juvenil en que todos son así, de la misma manera. Igual de atractivos. Aunque uno sea triste y el otro alegre, aunque uno sea... Pero bueno, se crea una uniformidad visual que no es atractiva para el cine. ¿Y qué es lo que tiene que tener una película, una historia, para que sea buena, según Pavel Guido? Eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. No lo saben ni en Hollywood, que gastan millones en la película antes de llevarla a cabo y creen que va a ser un exitazo y resulta un fracaso. No se sabe. Bueno, un buen drama en papel se sabe lo que lleva. O sea, vas a leerse, entras en Google y te lees qué debe tener un buen drama y ahí hay muchas entradas que te lo dicen en la teoría. En la práctica es muy complicado lograrlo. ¿Y cómo lo aprendiste tú? Yo lo aprendí estudiando, porque a veces dice la gente, no, que tú no estudiaste cine. Y yo dije, no. Yo no fui a una escuela de cine, pero yo sí estudié mucho por mi cuenta. Mucho. Estudiándolo y equivocándome. O sea, yo creo que todavía estoy lejos de hacer la película que quiero hacer. Una película de la que vas a recordar el nombre de todos los personajes. De la que me sienta, no, y de la que me sienta plenamente satisfecho. Eso no me ha pasado nunca. Uno siempre se queda ahí con el hambre, pero yo creo que eso hace a un buen director, ¿no? Porque sigues buscando el posiblemente, no sé, posiblemente. Yo por eso no las veo más, por eso me olvido hasta de... ¿No ves tus películas? No, las veo ya en el recorrido de estrenos, de festivales, sí las veo varias veces en diferentes salas para ver cómo reacciona el público aquí, el público allá, que me atrae mucho ver si se ríen en la misma escena en todos lados, si lloran en la misma... analizar el público a nivel global. Claro. Pero ya luego que termina, que entro en la... No la veo más nunca en la vida. Pero más nunca en la vida. Fíjate. Pero no soy el único. Igual que los escritores que no leen sus libros, porque es como, bueno, ya. Bueno, yo trabajé con Mara Portugón en un documental que se llama Play in Lecuona. Y ella y Chucho Valdés, ella termina a hacer una toma excelente de Siempre en mi corazón, de Ernesto Lecuona. Que aquello nos dejó a todos con los pelos de punta. Y vamos todos a la cabina a escuchar el tema, a escuchar la toma, a ver si no hubo ningún problema, si todo quedó bien para que ya la toma quedara. Y ella se quedó solita en el salón de grabación. Y voy y le digo, Omara, ¿no vas a escucharte? Y dice, no. A mí si hay que repetir, repito. Y si no, pues ya quedó. Yo tengo mis discos en nylon en la casa. Yo ni los abro. Fíjate. Me dijo eso. El artista que niega su obra, pero que ya, esa distancia es de... Es que hay que entenderlo, uno suelta todo y ya luego después, claro, con los años ganas en experiencia. Tu ojo se entrena más, tu oído se entrena más, tú maduras. Y de repente no estás orgulloso tal vez de algo que hiciste en el pasado. Y de repente estás viendo las cosas y las harías, obviamente, con 50 años de una manera muy diferente a como lo hiciste con 20. Entonces, más vale que quede ahí. Claro. Es un retrato, ¿no? Y hablando de ese feedback que buscas cuando vas al cine para escuchar el público, ¿tú tienes alguna persona a la que le muestres tu obra antes de que salga al público? ¿Hay alguna opinión que te interese especialmente? Sí.
Bueno, mi productora, que es con la que trabajo últimamente, que es muy. Es una pared de frontón. Yo eso y ella me devuelve la pelota. Nunca me dice qué hay que hacer, que no sé qué, pero siempre me va como. Pero sobre todo mi mujer, mi madre, siempre se los muestro. Mi tío Iván Girú, que sí ya tiene un ojo muy entrenado para el cine. Clínico. Y algún que otro amigo, así que según el tema de la película y según el planteamiento estético que tenga yo para la película, porque no todo el mundo sabe ver a mano. Normalmente cuando enseñas una película sin terminar, hay que estar muy entrenado para ver cine sin terminar, porque te tienes que imaginar la música que suena o que esta música que yo puse es diferente, que el color es diferente. Hay que a veces se las muestra con los fondos verdes, con estas cosas, entonces hay que estar un poco entrenado. Y sí, normalmente esa gente es la que ve mis cosas primero. Y ahora últimamente mi hijo, que viene y le enseño algo, me dice, mola. El mejor crítico, mola, está bien. Y cuando me dice un poquito, ya yo sé que hay... Que hay algo ahí que no... ¿Qué estás viendo? ¿Qué serie, película estás viendo has visto últimamente? Estoy viendo ahora una serie que se llama La Caza, con Z. Que, bueno, ahora realmente lo que estoy viendo son las... He intentado, llevo 4 días para terminar 2 episodios. No es que sea la hostia la serie, pero bueno, ahí más o menos voy paleando, ¿no? Porque realmente lo que estoy concentrado es en lo que está pasando en Cuba. No lo duermo. No sé si a ti te pasa, pero... Sí, es estresante, sobre todo por la falta de información directa. Sí, quizás el estar tan lejos me genera esa ansiedad. Duermo poco y cuando me levanto es a buscar y me duermo viendo cosas. Sí, antes de dormir, sobre todo, sí, es como que... Estoy siguiendo YouTuber, que no lo había hecho en la vida, y ahora de pronto estoy... Pero hay de todo, ¿sabes? Sí. Ahí te está llamando. Si quieres, cógelo. Oye, estoy en una entrevista, ¿te llamo para allá? Dale. Dale, dale. Pues, aquí volvemos. Dale. Pavel, ¿y te gusta dirigir solo o acompañado? ¿A qué te refieres? ¿A codirigir? No, solo. Sí, mis experiencias de codirección son desastrosas. No, sí, yo codirigí Playing Lecona y aquello no pudo terminar peor. Y con el handicap de que yo no era el dueño de la película, ¿no? Entonces, la película, aunque es una película de la que estoy orgulloso y que se ve mi trabajo en la película y todo, hay cosas que yo nunca hubiera dejado en la película y están, pero bueno, imagínate, aunar dos criterios es complicado. Complicado. En el caso de 3x2, si bien es una película de 3 directores, cada uno asumió su obra a su manera y luego, pues en los que nos pusimos de acuerdo fue cuál va primero, cuál va después, cómo las unimos, qué elemento común hay, pero fue una obra individual realmente. ¿Y le tienes miedo al fracaso? No, porque lo he padecido ya muchísimo. Ya estoy vacunado. Antes de haberlo sufrido te diría que sí, pero ya. Ya sabes cómo se siente. Bah, ya he estado en menos 5. A todo nivel, económico, emocional, todo. Ya nada más asusta. Estás curada de espanto. Nada más asusta. Que venga lo que venga. Y bueno, un cuestionario corto sobre cómo ve una película ideal o una historia ideal, Pavel. ¿Qué es más importante, el principio o el final? Los dos. El principio, te diría que el principio, porque es el que atrapa esos primeros 12 minutos que son donde atrapas o no al espectador. Uh-huh. Y luego el final, que es cuando... Pero creo que el principio. El principio tiene que ser impactante. ¿Cómo es tu principio ideal? ¿Con acción o con un misterio? Depende de la película que sea. Aquí ya, como si me toca hacer Misión Imposible 9, pues con acción. Está bueno. ¿Qué es más importante, la trama o la ejecución? ¿La historia o la ejecución? ¿Cómo se lleva a cabo? Las películas tienen varios niveles. Uno es la trama y otra es el tema. Y son tan importantes uno como el otro. Y deben ir de la mano. O sea, porque la trama es la historia que tú estás contando, pero el tema es de lo que tú realmente quieres hablar, de lo que trata tu película.
Y luego la ejecución, sí, lo que es muy difícil hacer una buena película con un mal guión. Hay casos. Aunque haya actores y actrices. Aunque haya casos. Yo conozco pocos casos en que, digamos, el guión es caótico y el actor la salva. Por ejemplo, antes que anochezca, creo que Javier Bardem hace la película. Pese a hacer un guión demasiado, quizás, como con pasajes de la novela y dramáticamente es un guión que disperso. Analizándolo ya profesionalmente, que te guste más o menos otra cosa, pero analizándolo cabalmente es un guión con problemas. Sin embargo, el actor hace la película. Hay pocos casos así. ¿Y qué prefieres? ¿Un actor con talento? Tienes que elegir. ¿O trabajador? Que se esfuerce, que lo veas ahí, leer el guión una y otra vez. Con talento, porque lo puedo hacer trabajar yo. Lo puedes obligar. Sí. ¿Películas de día o de noche? De día, no, si los rodajes... Fíjate, me gusta más la noche cinematográficamente, porque tengo más control de todo, de la luz. Sobre todo de la luz. Y del sonido, porque hay menos ruidos en las noches. Pero para mí las noches en el rodaje me matan. Yo soy diurno, yo me levanto todos los días a las 6:30 a.m. y ya a las 2 de la tarde no valgo para nada. Entonces, a las 2 se acabó el día, Pablo. No sé dormir de día, entonces... los rodajes nocturnos me aniquilan. ¿Diálogos cortos o largos? Depende también. El diálogo es para informar sobre el personaje, sobre la trama o sobre el tema. Pueden ser largos o cortos. O sea, deben ser cortos cuando han de ser cortos y largos cuando se necesitan largos. Pero lo que nunca debe haber es un diálogo de más. Que no sobre. Que se vea o se imagine. Que se sugiera, que es la esencia del cine, ¿no? Uh-huh. Que se sugiera. Que quede ahí como que el espectador lo complete. Es la... Exacto, es la idea. ¿Una muy buena acogida del público o que a ti te encante el resultado? Tengo que escoger, ¿no? Sí, lo siento, es así que no funciona. Que a mí me encante, porque yo sé ponerme en el papel de la audiencia. Yo no soy un cineasta que desafía a la audiencia. Que hay muchos cines desafiantes que me encantan. Y mis amigos cineastas que hacen ese cine... sabe que tienen en mí a un espectador de lujo, porque me llaman usualmente, pero no es el cine que hago. Y yo pienso mucho en la audiencia y sé que si a mí me convence hay grandes posibilidades de que la audiencia también. ¿Madrid o La Habana? Tengo que escoger. Tienes que escoger, porque así funciona. Esto es nuevo en Diario de Cuba. ¿Pero por qué hay que escoger? Bueno, porque es como divertido. La Habana. La Habana. La Habana. Muchas gracias, Pavel. A ti. Esperemos pues pronto que esa Habana, ¿no? Tenga sí. Paz, tenga pues también... Que no haya que dudar a la hora de decir La Habana. Que no haya que dudar, exactamente, que no quepa duda. Sí. Gracias y por supuesto mucho éxito con los nuevos proyectos. Gracias a ti.